Tiene la palabra la diputada Mónica Macha. Gracias, señor presidente. Bueno, coincido con algunas de las cuestiones que se han planteado. Me parece que logramos un consenso, que es una discusión que lleva mucho tiempo, una deuda que teníamos con las profesionales y los profesionales vinculados a la obstetricia. Y creo también que en este punto la cantidad de acciones que llevan adelante las licenciadas en obstetricia y los licenciados en obstetricia se van llevando adelante durante todos estos años. En realidad lo que estamos haciendo hoy es actualizar esta ley de ejercicio profesional e incorporar en el armado de esa ley esas acciones que las personas ya venían llevando adelante. Y que tienen que ver, por supuesto, como se dijo también acá, con los procesos de prevención de embarazos no deseados, prevención de enfermedades de transmisión sexual, con lo que es la atención durante el embarazo, el parto y el puerperio. Me parece que en este punto es fundamental también destacar que cuando nos planteamos, el porqué de poder presentar como bloque otro proyecto, es porque veíamos que además de la necesidad de actualizar esas acciones y darles la jerarquía de ley y poder avanzar entonces en mejores condiciones de trabajo para las compañeras que ejercen esta tarea, también estaban ahí como en cuestión otros puntos que nos parecían importantes traerlos y que quiero destacar, digo, ¿qué es lo que incorpora el Frente para la Victoria cuando también presenta un proyecto vinculado al ejercicio profesional de la obstetricia? Y en principio digo, garantizar los derechos laborales actuales de las personas licenciadas en obstetricia en relación a los distintos ámbitos donde pueden ejercer su profesión. Eliminar la restricción que se pretendía establecer para otros profesionales con actividades afines y concurrentes, como dulas, puericultores, entre otros. Es decir, que por supuesto las licenciadas en obstetricia tienen su pertinencia, su tarea y demás, pero también es importante destacar que en los equipos de salud hay otras disciplinas, otras formaciones que tienen otras tareas, pero que también son importantes que puedan participar, sobre todo pienso en el momento del parto o la situación previa al parto, y que esto tiene que ver con las decisiones de las mujeres que están por parir, ¿no? Ahí, digo, hacer un eje fundamental en la mujer que ha decidido o que más allá de la decisión, digo, está en condiciones de parir y que pueda elegir con quiénes quiere estar en ese momento. Por eso digo también la posibilidad de que no se restrinjan los equipos sanitarios a pocas disciplinas, sino que se puedan incluir todas las que podamos para que cada mujer al momento de parir pueda elegir en qué condiciones lo quiere hacer. Incorporar la perspectiva de género, que esto faltaba realmente en el proyecto y nos parecía fundamental en la idea de actualizar el proyecto, incluir esta perspectiva tan importante, importante siempre y más en estos tiempos. Incorporar modificaciones de acuerdo con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y en especial en relación a la prevención y erradicación de la violencia obstétrica. Y acá también me parece fundamental este eje de trabajo, porque obviamente que la violencia obstétrica no se va a erradicar ni por la ley de parto respetado que ya tenemos, ni por la actualización que estamos haciendo de esta ley de ejercicio profesional de la obstetricia. Pero ambas leyes tienen en su letra, en su propuesta, en su marco teórico, un modo de poder pensar esas situaciones que entonces también permiten que dejemos de naturalizar algunas prácticas que se realizan sobre los cuerpos de las mujeres y están tan naturalizadas que nadie se pondría a discutir si a una mujer que va a llevar a cabo un parto por vía baja, se puede hacer o no la episiotomía. En general está naturalizado que la episiotomía es parte del momento del parto. Sin embargo, cuando vamos a ver y a poder pensar esta situación con distintos colectivos de mujeres que están muy, muy involucrados en esta temática, ubicamos que sí, que realmente hay situaciones que deberían ser pensadas para situaciones muy concretas y particulares, no generalizar. Y esto también va en sintonía de poder generar más instancias donde las mujeres que están pariendo tomen esas decisiones sobre su cuerpo, que los distintos profesionales y las profesionales que están acompañando a las mujeres en esa situación tomen decisiones que tengan que ver con lo que se necesita y no
medicalizar por demás. O sea, nosotros somos una población sumamente medicalizada y me parece que esto también es una discusión que incluye a la situación del parto y a la situación de la salud sexual y reproductiva en general. Digo, entonces, me parece que son también algunos de los aportes que fuimos discutiendo y en ese sentido quiero agradecer especialmente a las compañeras licenciadas en obstetricia, parteras, dulas, usuarias, puericultoras, a ese colectivo que es Nosotras Parimos, Nosotras Decidimos, una campaña que tiene un nivel de organización bastante importante y que son las que nos vinieron a ver y seguramente fueron a ver a todos y a todas porque son compañeras muy militantes y muy insistentes con esta temática, están muy comprometidas, muy concernidas con todo lo que implica esta situación y donde también aprendimos mucho de ellas. Y me parece por eso importante destacar la función que han tenido a la hora de poder generar distintas instancias de reunión para ver cuál era el mejor diseño para esta ley, de poder visitar a todos los bloques y dar cuenta de la situación que ellas estaban planteando y del mismo modo asistir a todas las reuniones que se fueron dando a lo largo de estos meses de trabajo intensísimo. Para prestar también ahí su experiencia y su mirada. También es un proyecto, que si bien lo presentamos como Frente para la Victoria, tiene las firmas de diputadas de otros bloques, porque entendemos que esto también es parte de reclamos y de instancias que tienen que ver con la agenda del feminismo y necesitamos entonces también poder pensarlo en términos de trama social, de lazo social, de la posibilidad de ir generando cada vez instancias que habiliten, que promuevan y que protejan todo lo que implica las decisiones de las mujeres sobre sus propios cuerpos. Y quiero destacar también que está hoy en la sesión, presenciando la sesión, toda la sesión, así que la verdad una paciencia impresionante, la doctora Claudia Negri, ella es la directora de la carrera de obstetricia de la UBA, entonces quiero también agradecer su acompañamiento, ayer lo hizo en el plenario de sesiones, de comisiones, y hoy lo está haciendo acá en el recinto, así que bueno, Claudia, muchas gracias por haber estado, por haber bancado toda esta sesión. Y bueno, la responsable, una de las responsables más importantes de nuestro país en la formación de las licenciadas en obstetricia y los licenciados en obstetricia del presente y del futuro. Así que, bueno, también muchísimas gracias y por delante, bueno, todo lo que implica contar con estas leyes, contar con esta letra, pero ¿cómo hacemos para que esta letra no sea letra muerta? Problematizando las prácticas constantemente. Todos los que trabajamos, me incluyo, dentro del campo sanitario, ejercemos un poder. Tenemos que ser muy conscientes de ese poder que ejercemos cuando estamos frente a otra persona. Y saber entonces si poder problematizarlo significa pensar también cómo ejercemos el poder en esas instancias. Porque considero que también a la hora de poder pensar otros modos de atención para las mujeres, donde lo que prime sea el acompañamiento y no el control y no la idea de que uno está haciendo sobre el cuerpo de esa mujer, lesbiana, trans o travesti, un ejercicio que no importa el consentimiento de esas personas, sino que al contrario, eso tiene una razón fundamental. También, y a la hora de pensar en otros modos de parir, yo creo que también estamos ayudando a parir una sociedad diferente. Lo creo sinceramente y creo que eso tiene que ver con tantas compañeras que están trabajando y con este contexto feminista que bueno, no da tregua, ya está. Muchos años, eso, nada más. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.